Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal en un vídeo más, en un vídeo en el que hoy os voy a hablar de mi análisis, por fin, de Battlefield 2042, el nuevo juego de EA y DICE. Un shooter multijugador, 100% multijugador ambientado en el futuro. Y el pasado jueves publicamos ya un vídeo con gameplay en el que os contaba mis primeras sensaciones con el juego y hoy os voy a dar ya las conclusiones que tengo con este Battlefield 2042, que creo que van a gustar seguro a los amantes de la saga, pero también que sale con poco contenido y que deja un poco en manos de la comunidad el que los jugadores puedan disfrutar de modos de juego y puedan extender su experiencia con Battlefield 2042. No me voy a entretener más y venga, vamos al lío. Os voy a contar lo que me ha parecido Battlefield 2042 y mi análisis, mi crítica con el shooter de DICE. Bueno, ya os conté en el gameplay anterior que publicamos el jueves las tres experiencias que incluye este Battlefield 2042, que está 100% centrado en el multijugador. Pero bueno, voy a hacer un breve repaso a estas tres experiencias para poneros un poco en contexto de este nuevo Battlefield. La primera experiencia es All Out Warfare, que consiste en dos modos de juego, avance y conquista, dos modos de juego que todos habéis jugado ya infinidad de veces en Battlefield. Avance es un equipo atacante y uno defensor luchando por controlar el mapa, y conquista son dos equipos que empiezan con todo el mapa sin conquistar y en el que tenemos que conquistar más puntos que el rival para coger y para poder ganar la partida. Conquista sí que tiene un pequeño añadido que no tiene avance, que es que ahora hay sectores que tienen varias banderas y esto dinamiza un poco la fórmula y la hace algo más divertida que en Battlefields anteriores. Después tenemos Hazard Zone, que es un modo que tiene toques de supervivencia con mecánicas clásicas de Battlefield 2042, en el que tendremos que entrar en uno de los 7 mapas disponibles tanto para All Out Warfare como para este Hazard Zone, y en estos mapas deberemos de extraer discos de datos para intentar pues coger y ganar la partida y sobrevivir y poder equiparnos y poder tener nuevo equipo y poder tener más cosas en siguientes partidas. Es un modo bastante entretenido, bastante divertido, del que os hablé en profundidad en el vídeo anterior, que bueno, tenéis un enlace en la descripción del vídeo, y que la verdad es que me ha resultado muy divertido, muy satisfactorio, y de hecho una de las principales bazas que juegan a favor de Battlefield 2042, esta nueva entrega de Battlefield, sobre todo si jugamos con amigos, porque si jugamos con gente que no conocemos, pues puede ser un poco, bueno, frustrante el encontrarnos con jugadores que pasan de jugar en equipo y que no quieren cumplir los objetivos. Entonces yo lo veo, Hazard Zone, un modo muy divertido con muchas posibilidades, pero para jugar con amigos. Y por último, en tercer lugar, tenemos Battlefield Portal, una especie de comunidad online en la que cualquier jugador de Battlefield puede crear sus propios modos de juego personalizados de Battlefield 2042 gracias a un gestor web que es bastante intuitivo y que nos permite hacer muchas cosas, todo tipo de diabluras, todo tipo de locuras, y que resulta muy interesante. Además, en Battlefield Portal también podemos jugar a modos y a mapas clásicos, estando disponibles 6 mapas de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 3. 2 mapas por cada entrega, para hacer un total de 6. Se trata de mapas que se han hecho remakes de los mismos con el motor actual, que están muy bien cuidados y que es toda una jugada jugar, por ejemplo, al modo conquista clásico en los mapas de Battlefield 1942, o al avance rus de Bad Company 2, o al conquista más moderno de Battlefield 3. En general, Battlefield Portal es lo que sustenta un poco todo Battlefield gracias al trabajo de la comunidad, y creo de hecho que este Battlefield Portal es el salvavidas de Battlefield 2042, ya que EA y DICE, al menos para mí, dejan el trabajo de que el juego tenga un largo recorrido en la comunidad, que es la que se va a tener que encargar de meter modos de juego nuevos, de crear experiencias personalizadas que estén muy pero que muy chulas, porque lo que nos ofrece EA y DICE en Battlefield 2042 es de contenido bastante escaso. Sí, es cierto que DICE va a añadir modos de juego un poco locos a Battlefield Portal, pero se presentan con Fiesta VIP, que es un modo que no está demasiado acertado. A nivel de jugabilidad, podéis esperar una experiencia clásica de Battlefield en la que el principal añadido es el Plus System, una herramienta a la que se puede acceder pulsando la tecla T y que permite modificar al vuelo los accesorios de un arma en mitad de la partida, algo particularmente interesante que da mucho dinamismo y mucha polivalencia a nuestros enfrentamientos, ya que por ejemplo nos permite cambiar la mira del arma, la munición y demás.
En cuanto a los especialistas, en esta ocasión tenemos un total de 10, con cada uno de ellos contando con un poder o gadget especial que lo hace único, como un gancho para subir a tejados con facilidad, un dron espía, una pistola de curación y otros gadgets. Por lo demás, no hay diferencia alguna, ya que cada especialista puede equiparse con cualquier arma o granada que esté a su disposición, por lo que este poder especial será el único factor que le diferencie del resto a nivel jugable, quitando bastante importancia a estas clases. Sí que hay aspectos de jugabilidad que, como digo, es bastante clásica más allá del Plus System, que no me convencen demasiado, como un time to kill o tiempo para matar al enemigo, que me parece superior a estas entregas y que es algo que no me gusta nada. También hay algunos aspectos a nivel de jugabilidad que no me convencen, como algunas físicas, un sistema de reaparición que creo que está completamente roto, y algunos aspectos menores que tienen algún margen de mejora, como por ejemplo poder hacer zoom en ciertas zonas del mapa cuando lo consultamos. Además, uno de los puntos más importantes en los Battlefield son los mapas, y en este Battlefield 2042 nos encontramos con lo mejor y con lo peor de la saga. Hay mapas como Orbital, Caleidoscopio o Descarte que resultan divertidísimos, mientras que otros mapas tienen un diseño menos acertado, como por ejemplo Renovación, que con su gran muro y la distribución de los puntos de conquista invita solo a jugar en la mitad del mapa, o Ruptura, el mapa más grande de la saga, con muchas zonas vacías y algunos puntos poco inspirados que nos recuerdan de nuevo que más grande no siempre tiene por qué ser mejor. Durante los mapas hay eventos aleatorios y algunos detalles muy bonitos, aunque estos eventos son más anecdóticos que importantes a nivel jugable. Además, como os he dicho, también encontramos remakes de los 6 mapas clásicos que os dije anteriormente y que sí que están muy bien hechos, y que es una gozada rejugar a estos mapas de entregas como Battlefield 1942. Uno de los aspectos que creo que más lastran esta entrega, que es muy disfrutable y que es muy divertida, es una evidente falta de contenido en sus experiencias principales. Tenemos solo All Out Warfare y Hazard Zone, modos en los que disponemos de tan solo 7 mapas y de un arsenal bastante modesto de armas para acabar con la vida de nuestros enemigos, más modesto que en el resto de entregas de Battlefield. Y este número de mapas afecta notablemente al tiempo de juego, ya que me he encontrado jugando el mismo mapa una y otra vez con demasiada asiduidad, desgastando muy rápido lo que sería la diversión de Battlefield 2042. Esto es un error que ya cometieron con Battlefield 5, que ya tenía más contenido que este Battlefield 2042, y que resulta en una nueva piedra con la que tropiezan en esta entrega. Si bien es cierto que la propia DICE va a añadir modos de juego aleatorios a Portal, como os he dicho, pero si siguen la línea de fiesta VIP de la que os he hablado, no van por un buen camino. En cuanto a nivel técnico, Battlefield 2042 es un título espectacular a nivel audiovisual, pero a nivel de optimización no estoy del todo satisfecho con la experiencia que ofrece en PC, con problemas claros de optimización a los que hay que sumar problemas que ya os he dicho, como el de las reapariciones, así como fallos en el matchmaking, problemas de lag durante las partidas y, por ejemplo, un bug que nos ha ocurrido en algunas ocasiones que no me permitía apuntar con precisión, algo que puede resultar particularmente frustrante en mitad del combate. A otros errores que la propia Battlefield, o que la propia DICE, mejor dicho, ya ha publicado y que van a arreglar durante las próximas semanas. No quiero extenderme mucho más en este análisis de Battlefield 2042, que es un juego cumplidor que va a resultar ameno para los amantes de la saga, pero que necesita más tiempo para poder explotar todo su potencial, que a día de hoy está lejos de su mejor nivel. ¿Es divertido? Sí. ¿Tiene mapas buenos? Sí. ¿Me va a gustar si soy fan de la saga? Sí. ¿Tiene fallos de lanzamiento? Sí, aunque es completamente jugable y nos lo hemos pasado bastante bien jugando. Ojo, ¿le falta contenido? Sí. No tengo duda de que Battlefield 2042 sale antes de lo que debería, de que es un juego con mucho potencial al que le hace falta algunos meses de desarrollo para alcanzar su máximo nivel. De hecho, estoy convencido de que a medida que pasen las semanas y los meses, la calidad del título va a ir en aumento y que los jugadores se van a encontrar una entrega notable para los aficionados a la saga, pero por ahora tenemos unos pocos modos de juego con Hazard Zone al rescate, una variedad escasa de mapas en sus experiencias principales y una diversión que queda en manos de la comunidad gracias a Battlefield Portal, el salvavidas esta entrega a nivel de contenido que va a sostenerla durante las próximas semanas gracias al trabajo de los aficionados. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dale a like, suscribíos, activa la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos.